7:30, ya está con nosotros Iván Torres para poder hacer el detalle del informe del tiempo. Ya nos ha dicho que no debería llover en Santiago. No, solamente una posibilidad baja en precordillera, y me refiero a San José de Maipo. El sector más alto hace... Y de ahí hacia el sur, por supuesto, y también en cordillera. Ya, lo que vamos a notar más en el plano, en el centro, una baja considerable de la temperatura. Sí. Yo no sé, este fin de semana estuvo raro, estuvo como bien abochornado. Ambos días. A ver, ayer la máxima fue 19 grados y 8 décimas, y 3 décimas prácticamente. Ah, ¿viste? Sí, no fue tan alta. No, no fue tan alta. Pero estuvo agradable. Pero igual. Estuvo agradable, sí, una temperatura grata, diría yo, en general. Una temperatura que no es... El la sábado que esperamos. Estuvo más alta. El sábado sí, no es la temperatura que esperamos durante esta semana, que se va a elevar bastante. ¿No? Ya, ya. Hoy día fundamentalmente estamos en presencia de resto de un sistema frontal que obviamente... Su mayor concentración en cuanto a nubosidad y energía está en la zona centro-sur. De hecho, hay posibilidad de tormenta eléctrica el día de hoy, en la tarde, para la región de la Araucanía, los ríos y parte de la región de los lagos. Digo parte porque en Puerto Montt, por ejemplo, lluvia solamente durante la mañana y el resto de la jornada estaría con nubes. También hay algunas precipitaciones que pueden ser de agua nieve en parte también de la región de Aysén. Balmaceda, tal vez parte Coyhai, que por ahí algunos sectores, a pesar de que está parcial ahora, podrían tener algunas precipitaciones durante la jornada matinal en forma muy aislada. Y finalmente acá en Magallanes se esperan algunas precipitaciones y viento hasta 80 kilómetros por hora. Vamos de inmediato a ver detalles del pronóstico para Santiago, que está cubierto. Esperamos que quede parcial en la tarde, nublado parcial en la tarde, con una máxima entre los 17 y los 18 grados. Ese es el panorama para el día de hoy. Ya. Veamos detalles del pronóstico. Mañana martes 6 y 21, el miércoles 22 grados, el jueves 25, el viernes parcial con 27 y el sábado 26. Respecto a las mínimas, van a ir subiendo de 6 hasta 9 grados. Oye, qué bueno. Sí, jornada entonces que vamos a tener temperaturas primaverales. O sea, desde el jueves ya parece primavera, porque además la semana pasada tuvimos altas temperaturas por la tarde, pero bajas temperaturas en la mañana, sí, que va a estar no. un poquitito más. Claro, porque la semana pasada estábamos en presencia de una alta presión fría. Ya. Esa ya no está. Ay, qué bueno. Qué bueno, Iván. Ya, y para ir cerrando, para el sur, desde O'Higgins hacia el sur, que va a llover. En O'Higgins la noche precipitaciones débiles. Estamos hablando de un par de milímetros. Ya la región del Maule, también con precipitaciones, hay precipitaciones ahora en la región de Ñuble, Biobío, los ríos y los lagos. Puerto Montt está con lluvia débil y se acaba muy pronto, y también se esperan algunas precipitaciones en Magallanes y finalmente en Punta Arenas en forma ocasional en la tarde algunos chubascos. Ya, pero todo normal dentro de lo esperable, sí, nada que signifique un riesgo mayor. No hay nada tan catastrófico. Ya, vamos.